En aguas de Cartagena, el generalísimo Franco, acompañado por el ministro de Marina, almirante Abartuza, su secretario de la presidencia, señor Carrero Blanco, ministro de Industria, señor Planelle, y jefes de la flota, presencia los ejercicios navales realizados por unidades y personal de la Marina Española. Fueron iniciados por el submarino de bolsillo Foca número 1, construido en nuestro país y que tiene una autonomía de 700 millas. También intervienen los helicópteros en un simulacro de traslado de heridos, así como de recogida de un náufrago desde la bocana del puerto hasta el servicio sanitario de urgencia. El buque Calarredes CR-1 ejecuta en las proximidades de Punta Podadera ejercicios con torretas butoscópicas y escafandras articuladas. Las torretas permiten explorar el fondo marino hasta 250 metros y las escafandras pueden descender hasta los 200. La flotilla de submarinos efectúa ante su excelencia una maniobra de inmersión simultánea para emerger poco después. Un remolcador con lanchas al costado es utilizado por los hombres anfibios para realizar un ejercicio de lanzamiento y recogida a una velocidad de 9 nudos. Para el tratamiento de accidentes especiales producidos por las inmersiones prolongadas, existen en la Escuela de Submarinistas cámaras especiales, donde estos son sometidos a un tratamiento de descompresión. Escoltado por los destructores Almirante Ferrandi y Lepanto, llega a Barcelona el crucero Canarias, a bordo del cual viaja Su Excelencia el Jefe del Estado. La travesía se ha efectuado desde Cartagena. La fuerte marejada no supuso obstáculo alguno para la nave, que ahora enfila majestuosamente la bocana del puerto. Su Excelencia se traslada en una falúa de la Comandancia de Marina al muelle de la Puerta de la Paz, donde es cumplimentado al poner pie a tierra por los ministros de Gobernación, señor Alonso Vega, y presidente del Consejo de Economía Nacional, señor Juan Villalbí, y autoridades civiles, militares y dignidades eclesiásticas. Después de revistar las fuerzas que le rinden honores, Franco, que viste uniforme de almirante de la Armada, saluda a las numerosas personalidades que acuden a testimoniarle el tributo de su adhesión. El pueblo barcelonés, que acudió en masa a presenciar la llegada de Su Excelencia, le prodiga las muestras de su afecto y gratitud a lo largo del itinerario por las principales vías urbanas. En compañía del alcalde, señor Porcioles, el generalísimo atraviesa la ciudad condal en coche descubierto y flanqueado por la Guardia Mora, entre el entusiasmo de la multitud. Más de 6 kilómetros recorre así el automóvil de Su Excelencia entre la Puerta de la Paz y el Palacio de Pedralbes, donde ha de alojarse. La escolta que le acompañó desde el puerto es relevada por un escuadrón motorizado y la marcha prosigue en medio de las iluminaciones nocturnas. He aquí algunos aspectos del paso de la comitiva en el último tramo de su recorrido. El coche llega al Palacio de Pedralbes, donde acaba esta primera jornada de la estancia del generalísimo Franco en Barcelona. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid se inauguró la exposición de frutas de Lérida y su comarca. Presidieron el acto los ministros de Agricultura, señor Cánovas, y secretario general del Movimiento, señor Solís, con el gobernador de Lérida, señor Fernández Galán. Las cuencas y riberas de los ríos Ribagorzana, Cinca y Segre ofrecen sus primicias para explotaciones frutales y muestran los avances de los agricultores en el cultivo de tan feraz zona. Este certamen eleva el nivel comercial de España a esferas internacionales. Son muchos los países que se interesan por las exportaciones de los frutos leridanos. A esta exposición, que
que es la primera organizada, concurren 131 exhibidores de la capital y pueblos de la provincia. De cada uno de los productos hay diversidad de clases y marcas. La producción frutera de Lérida aumentó considerablemente en los últimos años. De los 10 millones de kilos que se recogieron en 1952, se llegó el año pasado a cerca de 45 millones. Desde 1952 a 1956, la superficie cultivada en dicha comarca ha aumentado en más de 5.000 hectáreas. Eva y la manzana en su versión folclórica. Después de una laboriosa búsqueda en Alcazaba de Argel, fuerzas paracaidistas lograron localizar a uno de los más peligrosos jefes terroristas, llamado Yazid Saadi, quien desde un oculto escondrijo dirigía la lucha contra los franceses. Al verse cercado, decidió entregarse para evitar a la población un inútil derramamiento de sangre. La única condición que puso fue la de que no se le separara de su novia, con la que vivía oculto en el barrio indígena. Tractoristas y máquinas de laboreo procedentes de Europa, América y Oceanía intervienen en un concurso internacional de arada celebrado en Ohio. Los equipos competidores que se enfrentan en este certamen son los vencedores de campeonatos nacionales celebrados en sus respectivos países. Y ahora acuden a esta comarca norteamericana para luchar por el título mundial. Tan importante como la rapidez en esta demostración es la perfección en el laboreo. El emblema del triunfo será un arado de oro. El holandés De Ling realizó con toda pericia en el tiempo marcado la difícil demostración y ganó para Holanda el reñido concurso internacional. En la ciudad universitaria de Madrid se clausura brillantemente el Campeonato Nacional de Atletismo para Cadetes del Frente de Juventudes, presidido por el señor Elola, delegado nacional de Educación Física y Deporte. En la carrera de 1.000 metros lisos, la lucha se entabla entre Cámara de Madrid, Tatierro de Álava y Rodríguez de Lugo. El ganador fue Cámara, que venció en 2 minutos y 40 segundos. En lanzamiento de jabalina, Bellido de Barcelona logró el triunfo con 48 metros y 60 centímetros. Culleré de Barcelona triunfaría en el lanzamiento de peso, 14 metros con 67 centímetros. Los atletas catalanes responden al margen de confianza que se les concediera y siguen a la cabeza del atletismo español. Vizcaya se apunta un buen triunfo al ganar Gijosa en salto de longitud con 6 metros 50 centímetros. En la carrera de 80 metros lisos triunfa López Amor de Madrid, 9 segundos y 3 décimas. En salto de pértiga, Zaragoza y Galicia quedaron en segundo y tercer lugar. Triunfó Ruf de Barcelona con 3 metros 60 centímetros. En total han participado 400 atletas. Cataluña resultó vencedora en la clasificación por federaciones y Guipúzcoa en la del Frente de Juventudes. Entra en Casablanca el buque Geyser, a bordo del cual llegan 5 jóvenes marineros que se salvaron de la catástrofe del velero alemán Pamir. Con mirada impaciente, el padre de uno de los supervivientes, también marino, espera la llegada de su hijo. Cruza la pasarela y se traslada a la cubierta del Geyser. De los 86 hombres que iban a bordo del velero, solo 6 lograron salvarse. Entre el padre y el hijo se desarrolla esta escena llena de profundo y conmovedor sentimiento. El buque norteamericano recogió a los náufragos cuando ya habían perdido toda esperanza después de resistir en un bote durante 76 horas. Los supervivientes se trasladan a tierra para llegar al aeródromo. Un avión de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos les llevará a su país de origen. El capitán del velero quedó enfermo en tierra y confió el mando al primer oficial, que pereció en el hundimiento. El aparato va a emprender el vuelo rumbo al aeropuerto de Frankfurt. Al llegar a este lugar se reproducen también las escenas emocionantes de la bienvenida. Hamburgo es el último punto de su destino. Las familias de estos muchachos, que se llaman Friedrich, Heinz Krasch, Hans Birr, Andersen y Otto Dunner, reciben con el máximo gozo a los que creyeron desaparecidos. Así, entre risas y lágrimas, se cierra el epílogo de este drama del mar.
El Pamir es el tercer buque escuela que Alemania ha perdido en 25 años.